joven de mirada firme, con decisión, seguridad y con metas definidas en su carrera futbolística es Carlos Alberto Chavarría, de 22 años de edad, originario de Estelí y actual jugador de fútbol de primera división del Real Estelí y de la selección nacional. A los 8 años ya comencé jugando fútbol. Desde pequeño ya traía esa ganas de siempre seguir jugando. Su disciplina y la entrega absoluta en cada minuto de su entrenamiento le han permitido evolucionar en su carrera, y es así como su esfuerzo tiene grandes resultados, ya que está nominado al premio Gol del Año que otorga la cadena internacional Univisión Deportes. Muy especial para mí, ¿no? Porque a mi corta edad, ¿no? Gracias a Dios se me han dado varios logros y me toca celebrarla, ¿no? Y agradecerle a toda la gente de Nicaragua. Todo se lo debo al sacrificio y a los entrenamientos, que son duros, ¿no? Y igual, todo se debe al sacrificio de la condición de uno. Chavarría es un joven con una gran habilidad futbolística y se ha esforzado en cada uno de los entrenamientos, logrando destacarse a nivel internacional. Es un orgullo porque es de la cantera, el Estelí. Él está desde niño aquí. Y la evolución la hemos observado nosotros, tanto como equipo como en la selección, y para nosotros es un logro nuestro, pues es importante en este tema para él en su carrera. Carlos se caracteriza por ser un jugador disciplinado, se cuida mucho, y eso es lo que le ha ayudado a evolucionar futbolísticamente. El rendimiento y la disciplina que él tiene en los entrenos lo ha llevado hasta donde está, ¿verdad? Que esa es la parte fundamental. Para nosotros es muy importante porque de alguna manera se está valorando el trabajo que viene realizando Carlos en nuestra institución deportiva. Un gran orgullo, ¿verdad? Tener un esteliano en primer lugar y un jugador del Real Estelí que se destaca por su técnica maravillosa que tiene. Un orgullo de los estelianos que esté nominado al mejor gol del año, que una cadena de mucho prestigio deportivo. Fue al minuto 48 cuando Chavarría, en los límites del área, se quedó con el balón tras un pase equivocado de la defensa panameña. Frenó el curso del mismo y disparó al marco, encontrando una de las esquinas, describiendo el curso de un proyectil que en ese instante puso arriba a Nicaragua en el marcador 1-0. Copa Oro, bueno, el primer gol para Nicaragua, ¿no? Es algo muy especial. ¿Esos goles se los dedicas a alguien? No, como siempre, a Dios, ¿no? El que me da la fuerza, ¿no? Y la sabiduría y la inteligencia. Esta es la segunda vez que el rojiblanco es reconocido por sus actuaciones a nivel internacional. Años atrás, la cadena ESPN lo destacó con otro de sus grandes goles en la sección Premios del programa Fuera de Juego. El deporte es un deporte muy lindo, y más el fútbol si lo amas así como lo amo yo. Felicitaciones a la familia, a Carlos Chavarría y al equipo Real Estelí, a la fanaticada, a la afición, pues, que se siente orgulloso de tener un jugador que es reconocido por su técnica extraordinaria. Felicitarle, y sin duda yo creo que este es un triunfo no solo de Carlos personal, sino que es también un triunfo de Nicaragua. La gala se realizará el 17 de diciembre en la ciudad de Miami, Florida. Contará con la presencia de los máximos exponentes del deporte mundial para reconocer a lo mejor del deporte en este año, destacando en la categoría Gol del Año Carlos Alberto Chavarría, desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.